Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Camerino con Mara. Oye, qué chévere, hoy otro jueves más. Estamos a las 6 de la tarde, hora Honduras. Y bueno, hoy es un poquito antes, 5 horas Honduras y 7 horas Puerto Rico, porque pues lo quisimos hacer más tempranito. Hola Samuel, ya mismo te voy a dejar entrar. Vamos a darle un chancecito a la gente que se empiece a conectar. Voy a, tú sabes, vamos a empezar a compartir, 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 porque si no compartimos, nadie se entera. O se enteran, pero son la gente vaga. Bueno, déjenme decirle que hoy estuve trabajando para una entrevista especial que vamos a hacerle, que le hicimos también a Samuel Ortiz, quien es nuestro invitado del día de hoy. Se le hicimos en el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico, realmente un sitio bien exclusivo, lleno de mucho verdor, muchas cosas hermosas. Así que pues, fue una experiencia bien bonita, la van a ver el domingo. Así que esperen esa entrevista en Viva la Cultura de Show, nuestro programa de los domingos a las 6 horas Puerto Rico, 4 horas Honduras, si usted está por allá, pues ya saben, en el Centroamérica. A las 4. Así que ahí ya estoy compartiendo con todos, con todo el mundo. Pasa que tengo muchos amigos, pues no me da para compartirlo con todos, pero con casi todos. Así que espero que se disfruten este programa de hoy, que vamos a estar entrevistando a Samuel. En este momento, vamos a dejarlo entrar porque es que realmente esta entrevista va a estar bien buena. Así que espero que se vayan metiendo. Y si no la ve completa, sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Vea la repetición. Sencillo. Así que vamos a invitar a Samuel. Samuel, si no te llega la sugerencia, saludos a Lida García de Grandes Eventos. Hola, obviamente a Lida y a Grandes Eventos por la oportunidad de darnos la oportunidad de entrevistar a Samuel. Bueno, saludos. Hola, Hola, ¿cómo saludos, buenas tardes, ¿cómo estás? estás, Mara? ¿Todo bien? Bien, no te veo desde hace qué, como una hora. Como una hora, sí. qué bueno fue compartir contigo hoy allí en el Jardín Botánico. Claro que Fue bien chévere, hace años que no iba contigo, no iba allí, así que vine a estrenarlo contigo otra vez. Claro que sí, yo que yo recuerde, nunca había estado allí en el Jardín Botánico, así que fue una experiencia inicial para ambos nuevamente. Qué bueno, saludos a Walves desde Honduras que nos está viendo. Saludos, Walves, mira, otro guitarrista y músico. Qué bueno. Ay, qué bueno que estás aquí. Bueno, pues vamos a empezar con esta entrevista rápido. Bueno, hoy hablamos de muchísimas cosas profesionales. Quiero que la gente te conozca y que le digas a las personas en qué trabajas, cuál es tu bella arte, la que, ¿verdad? Tú manipulas y con qué vienes en esta temporada veraniega. Claro que sí, pues como saben, mi nombre es Samuel Ortiz, soy un músico jíbaro de Puerto Rico, nacido en Mayagüez y crecido en el pueblo de Lajas. Me crié allá en el pueblo de Lajas, mi familia son agricultores, ellos cultivaban allá lo que es la piña cabezona del pueblo de Lajas. Y a temprana edad comencé a estudiar la guitarra mientras estaba en la escuela intermedia y pues eventualmente decidí hacer de la guitarra una carrera, así que hice un bachillerato en educación musical con una concentración en guitarra clásica y cuando me gradúo pues parto a los Estados Unidos en busca de hacer una maestría, así que estoy por allá haciendo mis estudios de maestría y pues allí consigo trabajo como educador. Y es así como pues decido quedarme radicado allá en el estado de la Florida, como guitarrista, como músico puertorriqueño, pero también como educador puertorriqueño allá en una escuela de bellas artes en la Florida Central. Ah, qué chévere, es Adicional. una escuela de bellas artes Sí. especializada. No sabía esa parte, no me la dijiste. ¿Cómo hacer? No te dije. ¿Viste? Teníamos que hacer esta entrevista para que también pudieras enterarte de ese detalle. Claro, es importante porque a veces pensamos que las escuelas de bellas artes no las tiene mucha gente, por lo menos yo no sabía que pues las charters, hay unas escuelas charters que son en Estados Unidos, que son también especializadas en algunas cosas, pero la mayoría de las escuelas públicas no son especializadas, o sea, tienen sus clases electivas que son
De Bellas Artes, pero no necesariamente son especializadas en Bellas Artes. Especializada Para en eso Bellas es un Artes. proceso, tienes que entrar. Saludos a, bueno, tienes aquí, ay, tienes mucha gente, mira, tienes aquí a la Negrola que se unió, saludos. Tienes a Javes Pagán que dice, ese es mi hermano, saludos, dice Saludos. Soyerente. Saludos, Dani, lindo verte en vivo después de tantos años de universidad. Abrazos y éxitos siempre. Esa Qué bueno, espero. soyerense que está allí era como mi madre en la universidad. Ella se llama Mildred. Mildred, muchos saludos. Siempre te recuerdo con mucho cariño. Saludos a Vito y saludos a todos los que se están conectando. Sí, ahí tienes para la otra había puesto un mensaje bien bonito de no sé dónde está. Saludos, Sammy, desde tu pueblo Laja, se te quiere. Qué bueno. Bueno, Saludos, ya vemos saludos. que tienes mucha gente que te quiere y que aprecian lo que estás haciendo. Eso es Gracias, algo bien gracias. importante, la apreciación de lo que se hace cuando uno está fuera del país. Porque a veces pues la gente no comprende que uno simplemente por mudarte a otro país, tú eres ambasador o embajador de tu país, aunque no tienes que estar en una tarima. Nada más por tú ser de otro país, tú estás representando a tu país en otro lado, Es en el correcto. exilio. Así que es como una carga también que uno tiene. ¿Cómo te ha ido en ese aspecto de ser embajador de Puerto Rico? No tan solo porque emigraste, sino también porque eres maestro, eres músico, o sea, tienes todo, estás educando, vienes de otro país a educar a otros niños. Entonces, al colmo, te tienes que preparar en una tarima también a mostrar la cultura y el folclore de tu país. O sea, que estás cubriendo varias bases. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido esa experiencia de ser embajador? Mira, es un orgullo grande. Yo creo que todos los boricuas que estamos en algún lugar del mundo, saludos Christopher, que me escribiste que estás en Canadá, boricua también de pura cepa, buen guitarrista. Yo creo que todos los que somos boricuas, que llegamos a algún lugar del mundo, nos paramos con un orgullo de nuestra patria, porque es una islita tan pequeña, pero es una isla tan grande. Y yo creo que definitivamente todos nosotros, mira, nos paramos allí con mucho orgullo y para mí no solamente es un orgullo, es un placer y un honor poder estar en un área también en donde la diáspora puertorriqueña es tan grande. Yo estoy en la Florida Central, toda esa área de lo que es Orlando, Kissimmee, Tampa, esas áreas limítrofes a donde yo vivo, eso es puertorriqueños por todos lados. Y a veces estoy tocando, a veces tocando un guiso, tú sabes, nosotros necesitamos hacer guisitos para poder mantenernos así. Estoy tocando así a veces en una barra o en un restaurante y empiezo a tocar música puertorriqueña y rápido se paran dos o tres por allá aplaudiendo y vienen a saludarme. Mira, qué bueno que tocaste esa canción. No, hacía años que no la escuchaba. Por ejemplo, me pasó recientemente tocando en un lugar allá en la Florida Central. Estoy tocando Soñando con Puerto Rico y se me acerca un señor mayor. Viene el señor mayor de lejos, lo veo caminando, lo veo acercándose y va hasta la tarima donde yo estaba a darme las gracias porque llevaba creo que como 20 años allá en Estados Unidos y desde que se había ido para allá no había escuchado esa canción. So, para mí fue no solamente un orgullo poder ejecutar la canción, sino traer las memorias que lo más seguro le trajeron a ese señor, porque ahí me empezó a contar un montón de cosas. Es un orgullo, no tiene palabras, es un orgullo bien grande. A la misma vez siento una responsabilidad, porque me gustaría que la gente que está allá afuera viera lo bonito que es nuestra cultura y lo única que es, ¿me entiendes? No quiero que se lleven una mala impresión de los puertorriqueños son así o los puertorriqueños son asá, pero me gustaría que siempre sintieran ese calor humano que tenemos en Puerto Rico, ese afecto que mostramos los puertorriqueños los unos con los otros y que es tan carente allá en los Estados Unidos. En los Estados Unidos la típica persona americana es un poco más distanciada, es un poco más seca. Nosotros siempre estamos abrazándonos o dándonos un beso o siempre es un abrazo, un Tocándonos, saludo. aunque Sí. no es abrazo, como que hablamos y empujamos al otro o algo así, somos raros. Sí. Y eso es carente allá. Y a mí me gusta que las personas que estén allá vean ese humanismo, por decirlo así, ¿verdad? Que nosotros los puertorriqueños tenemos y el carisma que hay en nosotros. Qué bien. Y cómo eso está chévere porque tú lo expresas tanto en la parte artística como en la parte educativa. Fíjate que estabas diciendo eso de ese señor y de la gente
que a veces te dicen, ay, hace tiempo no escuchaba esa canción, o hace tiempo que qué sé yo. Y uno dice, pero ¿cómo es posible cuando allá hay tanto boricua, que hay tantas actividades boricuas donde la gente se manifiestan y se reúnen? Entonces tú dices, pero ¿cómo es posible que no estés escuchando que ese señor lleve 20 años y no haya estado en algo puertorriqueño o algo así? Es como que, wow. Tiene que ser de esos casos bien raros, ¿verdad? Como este orgullo, esta presencia tuya allá como embajador, porque esa es la palabra que hay que utilizar. Lo estás utilizando también en la parte educativa. Y sé que hablamos de eso un poco hoy, pero quisiera que, bueno, claro, este es otro público, y quisiera que nos explicaras cómo es esta experiencia tan maravillosa de un boricua dando clases de música, incluyendo la música puertorriqueña, a niños que son de otras nacionalidades. Claro que sí, mira, en la Florida Central muchos pensarían que es todo hispanos o americanos, pero no, hay un grupo grande de étnico bien grande, tú sabes. Yo tengo estudiantes que son asiáticos, tengo estudiantes que son indios, tengo estudiantes que son de diferentes partes del mundo que llegan allí, tú sabes. Y es algo bien bonito porque nosotros allá, el currículo de música allá es bien estructurado. Y el currículo de música tiene una unidad de lo que es world music, la música del mundo. Y siempre que yo estoy presentando esa unidad, pues obviamente allí me boto hablando de lo que es la música de Puerto Rico, ¿me entiendes? Claro. Lo que es lo que son nuestra música típica, nuestra música autóctona, lo que es los seis, las décimas, los aguinaldos, cómo se diferencia nuestra música de lo que es la música de los carols, de los villancicos americanos que ellos cantan allá, ¿me entiendes? Y al principio es un poco chocante para ellos porque esta generación más joven a la que yo educo, que son estudiantes de escuela intermedia, Sí. aunque es una escuela especializada en bellas artes, ellos están acostumbrados a lo que es la música comercial. La música que se escucha en la radio, que si el hip hop, que si el reggae o lo que sea que ellos escuchen. Y cuando yo los enfrento a esta música jíbara, que es un jibarito cantando con los instrumentos típicos del país, ellos se quedan como que, ¿qué es esto? ¿Qué tú me estás enseñando aquí? Y al principio es bien chocante, pero una vez nosotros empezamos a hablar de los elementos musicales, una vez yo les empiezo a enseñar a ellos algunos acordes y ellos se ven que ellos pueden tocar en la guitarra algunas partes de lo que ellos están escuchando, pues ya como que empiezan a aceptar un poquito más. Fíjate que es un proceso de aceptación. Porque Exacto. la mentalidad de esta gente joven, y es por lo menos mi experiencia, ¿verdad? Lo que yo he visto, puede que haya otras personas, pero lo que es la mentalidad en esta gente joven que yo veo a diario es que ellos, si no es el género que ellos escuchan, no está bien. O si no es la música que yo crecí escuchando, no está bien. Ellos no quieren abrirse a la posibilidad de explorar otros géneros musicales, otros tipos de música. So, para mí es un proceso no solamente de enseñanza, pero sino un proceso de enseñarle cómo aceptar otro género y hacerles ver que no es que uno es una porquería y el otro es bueno, sino que es diferente y dentro de sí mismos los dos son buenos. ¿Me entiendes? So, es Oye, un pero yo proceso. tengo una duda. Has creado una duda. Termina lo que vas a decir, pero te voy a preguntar algo que tiene que ver con eso y con una cuestión de los niños como tal. Ajá, Claro. sigue tu punto. Es un proceso no solamente de elementos culturales o elementos músicos, sino es un proceso de enseñanza, un proceso auditivo y un proceso de aceptación musical, que es bastante complejo porque a veces me coge un año entero. A veces yo tengo estudiantes que se quedan conmigo, por ejemplo, la escuela intermedia donde yo enseño allá es sexto, séptimo y octavo. Ellos entran a guitarra en sexto y a veces se quedan conmigo hasta octavo. O sea, a veces yo estoy 3 años educándoles y enseñándoles lo que es el proceso de aceptación musical de género y cómo hacerles entender a ellos que toda la música es buena, toda la música se usa para expresarse y toda la música une a la gente, tú sabes, que es algo que Claro. estábamos hablando esta tarde tú y yo allá. Y es un proceso que coge tiempo y que hay que ir trabajándolo y educándolo. ¿Qué tú opinas que en la raza de Porque tú crees que es la razón
Es que no sé ni cómo decírtelo, pero ¿cuál tú crees, así, así voy a decirlo, cuál tú crees que es la razón o el motivo por lo cual estos niños que estudian bellas artes no son todavía o no son abiertos a distintos estilos? Te explico porque cuando la gente dice, ay, las bellas artes crean sensibilidad, mentes abiertas, etcétera. Pero vemos este tipo de mentalidades donde las personas todavía, si no es la música que yo escucho, o eso está mal, o qué feo, o sea, que no están realmente tan abiertos, o es que realmente no han entendido el concepto de lo que son las bellas artes. Mira, yo creo que eso es un proceso que viene con la edad, ¿verdad? No me quiero hacer pintar el más viejo aquí ni nada, pero yo recuerdo cuando yo empecé, sí, cuando yo empecé también, no es hasta que yo me expuse a estos géneros que yo no comencé a apreciar ciertas cosas, ¿verdad? Y hay ciertas cosas que te puedo decir ahora mismo que con el pasar de los años he comenzado a apreciar un poco más. Por ejemplo, mi primera experiencia con la guitarra fue aprendiendo lo que eran seises, décimas y aguinaldos. Entonces, desde muy temprano, cuando yo empiezo, yo ya tengo un cierto sentido de apreciación por esa música, no solamente porque es música típica de nuestro país, pero porque ya yo empiezo aprendiendo eso. O Es sea, lo que estabas expuesto. es lo que estaba expuesto. O sea, yo empiezo en la escuela intermedia y un maestro de matemáticas, porque ni tan siquiera había maestro de música en la escuela, un maestro de matemáticas que sabía tocar cuatro guitarras, tenía un club de música una vez a la semana. Y entonces allí, como él lo que sabía tocar era cuatro guitarras, él lo que hizo fue un conjunto de estudiantes en donde nos enseñaba lo que eran los seises, un seis pampero, un seis mapellé, un seis celiné, nos enseñaba lo que era el arte de las décimas. Él tenía sus estudiantes que cantaban y él les enseñaba cómo componer las décimas y también los aguinaldos, ¿me entiendes? So, yo empecé con eso y ya, pues yo tengo un cierto tipo de aceptación muy temprano en mi carrera musical, ¿verdad? Pero yo crecí escuchando música rock. Mi papá le gustaba la música rock, que si de Def Leppard, Aerosmith, de Guns N' Roses, toda esa cosa. So, en mi casa eso era lo que yo escuchaba. Entonces, ¿qué? Sí, bien brutal. Pues entonces, ¿qué pasa? Hasta cierto punto, no es hasta que uno se expone a estos estilos que uno no crea apreciación por ellos. Te voy a dar otro ejemplo. Cuando yo empecé a tocar guitarra, mi abuelo, me sentaba con él y me decía, nene, ven acá, siéntate aquí conmigo, vamos a escuchar al trío fulano de tal, al trío cualquiera. Y yo decía, abuelo, sí, es que a mí no me gusta eso, yo no quiero, a mí no me interesa esa música, ¿no? Y ahora de más adulto, de más mayor, pues entonces ahora yo siento un El cierto más grado de mayor. interés, sí, de más mayor, no, no tan viejito todavía, pero más adulto. Pues yo siento, perdón, un cierto, Ave María, no puedo hablar, un cierto grado de interés por esa música, ¿me entiendes? So, yo creo que todo tiene que ver con, número uno, con la edad. A veces, cuando somos de cierta edad, estamos ignorantes. Tú sabes, yo estoy hablando de que yo enseño estudiantes de 12, 13, 11 años, ¿me entiendes? En muchos aspectos de la vida están bien ignorantes y no conocen. Claro. Y no es hasta que uno se expone que uno puede comenzar a apreciar lo que son este tipo de cosas. Y que muchas veces estos niños no vienen exactamente, no, necesariamente de familias que aprecian el arte como un modo de vida, o pues Exacto. que quizás lo que escuchan. Y comprendo tu punto, porque, por ejemplo, mi abuela, ella cantaba aguinaldo, y siempre la escuchamos cantando aguinaldo. Mis tíos eran boleristas. Música de viejo, vamos a decirlo así, porque eso es lo que uno le Claro, llamaba cuando era joven, ¿verdad? Cuando exacto. niño, uno le decía, música de vieja, son música de vieja, no me gusta, pero lo escuchabas. Y lo escuchabas tantas veces que ya te las aprendías las canciones. Yo Claro. recuerdo haber estado en Copani y cantando yo Felipe Rodríguez Sí, la última con copa, otro ¿verdad? amiguito mío que se llama Josué, así que Josué de allá de Camuy, cantando de Che mozo más champán. ¿A qué edad teníamos para estar cantando esas canciones, verdad? Claro. Así que realmente pues es normal que eso ocurra, quizás. En eso te doy punto, tienes razón, es la experiencia y la vivencia lo que hacen que la gente pues también valore la técnica de esa época y, ¿verdad?
lo que implica. Recuerdo a mi hermano es jazzista y él cuando más joven lo que tocaba era más rock, baterista. Sí. Y pues tocaba un montón de cosas raras y un amigo mío le dice, así vas a estar hasta que te toque tocar salsa, merengue, plena, bachata. Y él dijo, yo no voy a tocar eso porque eso no es lo mío. Agárralo ahora, que toca Sí. todo. De todo toca. Es así, mira, cuando yo empecé, pues aunque yo me expuse muy, muy temprano a esos géneros, no era mi preferencia en tocar eso. Eso no era lo que yo quería tocar. O sea, yo quería tocar la música rock, o yo quería tocar la música cuando empecé mi formación más clásica o una formación un poco más estructurada. Pues ya yo quería empezar a tocar lo que era la música clásica que yo escuchaba en la radio, la que mi maestro me daba, etc. Pero cuando yo llego a la high, empiezo a tocar en lo que era la rondalla de la high. Y allí, el que era profesor de la rondalla, pues nosotros teníamos que tocar todo. Lo mismo te tocábamos una canción de Menudo, que lo mismo te tocábamos Mamita que pachanga, y nos vamos para la pachanga y todas esas cosas, ¿me entiendes? Eso, yo creo que es un concepto de exposición. Mientras más uno se expone a todo este tipo de género y más uno se expone a este tipo de canciones y de experiencias, como hemos mencionado, pues entonces allí es que uno va creando un cierto nivel de conciencia y un cierto nivel de aceptación. ¿Por qué te digo esto? Volviendo a mis estudiantes allá en el estado de la Florida, no es que ellos no acepten la música puertorriqueña, ellos no te aceptan ningún género que no sea el rap o el hip hop o la música que ellos escuchan, ¿me entiendes? Para ellos, por ejemplo, yo tengo estudiantes que son rap, todo es rap. Y tú le hablas a esos estudiantes de música country, un ejemplo, allá afuera, no, no, a mí no me menciona country, que son una porquería. O tú coges un estudiante que le gusta el R&B y no le hablas de hip hop, porque eso no es R&B, lo mío tiene que ser eso. Ellos están en una etapa en la que ellos simplemente se identifican con lo que conocen. Y es trabajo de nosotros como educadores exponerlos a que conozcan otras vertientes musicales que los puedan llevar a ellos a tener una experiencia de la música más completa, ¿me entiendes? Y Claro, eso claro. es lo que estamos tratando de hacer allá nosotros. Excelente. Yo quiero agradecer a todos los que se están metiendo aquí al live. Quiero invitarlos a que nos sigan y también a que sigan a Samuel. A Samuel, sí, a Samuel. Si es Sí, que no lo sí. han seguido. También quiero que compartan lo que puedan, ¿verdad? En este programa para que tenga más salida la entrevista. Gracias, gracias por los corazoncitos. Mira, Ali, saludos. Ángeles, qué bueno que estás aquí. Bueno. Hablando un poquito de lo que enseñas, dijiste que tú enseñas, pues dentro de lo que es el world music, la música del mundo, enseñas pues la música puertorriqueña. La Claro. música puertorriqueña es muy extensa. Sí. Te enfocas nada más que en la parte de la guitarra y los géneros donde la guitarra está incluida, o también enseñas lo que es plena, bomba. Danzas, bueno, la danza también va con la Sí. guitarra, otros, esos géneros así que son de allá de tambor. Claro, mira, casi siempre lo que yo hago es lo siguiente, yo les hablo a ellos un poquito general acerca de lo que es la música de Puerto Rico, les enseño lo que es la bomba y la plena, pero como yo lo que enseño es guitarra, les enseño más estos géneros en donde ellos pueden poner los conocimientos de la guitarra en práctica, ¿me entiendes? Por lo general lo que casi siempre les enseño es un aguinaldo, porque son Más acordes un fácil. poquito más básicos y es algo que se puede dominar aún con un conocimiento limitado. Tú sabes, si alguien está viendo esta entrevista, no quiero que malinterprete, no estoy diciendo que el aguinaldo es algo extremadamente fácil, porque puede ser fácil, pero puede ser muy complejo, ¿me entiendes? Claro, Pero claro. por lo menos a los estudiantes yo les puedo hacer tener una experiencia musical puertorriqueña con tres acordes y lo que es un aguinaldo. Yo tenía una luz que a mí me alumbraba, ¿me entiendes? Un ejemplo. Sin embargo, como un músico un poquito más educado que soy, pues también les presento a ellos lo que es la danza. La danza puertorriqueña es la música de más elevado nivel o de más expresión en Puerto Rico, ¿me entiendes? O sea, el nivel de música más elevado que Puerto Rico ha producido es la danza puertorriqueña. So, yo siempre les hablo a ellos y le toco la danza del coquí,
que yo la incluí en mi propuesta musical Jibarito, y se la incluí, se la toco allí para que ellos vean lo que es una danza. Les hablo acerca del coquí también para que entiendan, tú sabes, cómo es que la danza refleja lo que es el canto del coquí y eso. Pero sí, por lo general me enfoco en el aguinaldo, es prácticamente lo que le enseño, aunque le doy un overview de lo que sería toda la música, la bomba, la plena, la danza, etcétera. Así. Bien. Además que muy bien que hoy día vemos pues bombas adicional que con tambores, pues las vemos también que las acompaña, tienen acompañamientos de otros instrumentos, incluyendo la guitarra también. Sí, también. De igual manera la plena sabemos que es una fusión también y que definitivamente la fusión de instrumentos y que la guitarra también es parte, hace parte del combo. Claro que Qué sí, chévere. Claro que sí. Qué bueno. Muy bien, pues te felicito porque como maestro pues también es muy importante hablar de todo lo que los compone, lo más que se pueda, ¿verdad? Porque gracias a Dios Puerto Rico tiene mucho, pero a la misma vez no es tanto como en otros países, por ejemplo la India, que hoy hablamos de la India también, que imagínate, tienen tanto, 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 tantas cosas culturales que no te da un año para poder, no te da un cursito ni unos días para poder hablar de eso. Qué bien. Hablando también un poco sobre tu vida en los Estados Unidos, en la Florida. La Florida es un estado, pues como dije anteriormente, tiene muchos puertorriqueños, tiene muchos hispanos. La aceptación de la cultura puertorriqueña ante otros otras nacionalidades, ¿cómo es? ¿Es bien aceptado? ¿Cómo te ha ido en ese aspecto? Mira, yo no he tenido ningún tipo de problema con lo que es la aceptación. Yo creo que una de las cosas que yo le aplaudo mucho a los americanos, por lo menos con los que me he enfrentado en el estado de la Florida, es que ellos han sido bien, bien amables, tú sabes. Ellos aceptan no solamente la cultura, ellos aceptan el que nosotros hablemos el idioma pateado, ¿verdad? Porque todos cometemos errores y tenemos nuestro acento y eso. Ellos han sido bien, bien respetuosos conmigo, ellos han sido bien... me han abierto los brazos, ¿me entiendes? No he tenido ningún tipo de problema. Hablando con lo que es en relación mi jefa en el Departamento de Bellas Artes en el estado de la Florida donde yo trabajo, siempre me han visto con mucha carisma y me han brindado mucha aceptación. Conmigo han sido muy buenos. De verdad que yo no he tenido ningún tipo de problema o ningún tipo de prejuicio. Siempre todo el mundo se ha mostrado con respeto y con aceptación a lo que es nuestra cultura y nuestro arte, lo que tenemos que ofrecer. Qué excelente, eso me gusta porque obviamente el idioma lo tienen que aceptar como venga porque el de ellos tampoco era así. Incluso los nativos de allá de Estados Unidos, no sé si has tenido alguno en tus clases que puedan comparar la música nativa de allá con la música nativa indígena taína de aquí de Puerto Rico, eso sería maravilloso. Pero ellos también, pues, tampoco que te hablan un inglés perfecto. O sea, entonces tenemos, hay que ser, ellos tampoco vienen aquí hablando un español tan bueno, así que pues, tenemos que ser comprensivos según, ¿verdad?, el conocimiento del idioma. Pero oye, ¿eso no te ha pasado eso de tener algún nativo indígena de allá en alguna de tus clases? No he tenido esa experiencia, ¿no? Ah, mira, yo conozco varios que no fueron mis estudiantes, pero sí compartimos como en cosas coloquiales, así asuntos de fiestas y cosas, que eran amigos de los amigos que eran míos, tú sabes, cosas así. Sí, claro. Y es bien interesante porque hablábamos mucho sobre la música, sobre la comparación entre la música taína y la música, ¿verdad?, de ellos. Muy interesante eso. Bueno, qué chévere. Bueno, y entonces, volviendo entonces a tu vida allá. Tu vida de allá, ya vemos que tienes aceptación, la gente le gusta lo que haces, tu música, etcétera. ¿Te casaste allá? ¿Qué hiciste allá con tu vida? Porque llevas muchos años allá para estar solo, ¿cómo es? Llevo muchos años allá, pues mira, gracias a Dios tengo una esposa bella y hermosa que siempre está conmigo y me apoya muchísimo en todo lo que es mi carrera musical y mi carrera como educador, de la cual tenemos dos hijas, una de 9 años y la otra de 6. Y mira, nos va muy bien, de verdad que no me puedo quejar. Creo que papá Dios ha sido bueno y me ha bendecido aún estando por allá. Qué bueno. No, es que lo que te va a llegar, te llega. Claro que sí.
Créeme, te puedo Sí. dar fe de eso. Claro que sí, estoy de Qué acuerdo. bueno. ¿Y tu esposa, cuando ella va contigo a los shows y todo, cómo se adapta a ella? ¿Ella es músico también o simplemente ella se ha adaptado al estilo de vida musical? Pues mira, sí, ella no es músico, ella se ha adaptado al estilo de vida musical, ella me acompaña y siempre va, siempre la gente cuando se enteran que ella es la esposa del que está tocando, siempre se van a hablar con ella o algo así, empiezan a hacerle cuentos y cosas. Mi esposa la pasa mejor que yo, porque yo estoy trabajando y ella está allá, tú sabes, hablando, socializando con la gente, la de ella. Haciendo las relaciones públicas, papá, porque así es que Sí, se hace, exacto, relaciones. Y yo ahí fajado, tocando, sudando, con la luz dándome ahí, y ella ya echando chistes. No, no, pero se pasa bien y gracias a Dios, tú sabes, me ha apoyado mucho y ha estado conmigo en todos esos qué momentos bueno. ¿Y que está ahí. tus hijas las has llevado, están por el mundo musical también, o las tienes ahí experimentando, explorando todavía? Mira, mi hija mayor está cogiendo clases de piano, ella está aprendiendo piano. Y mi hija menor ya me ha hecho el acercamiento varias veces de que quiere aprender a tocar guitarra. So, estoy poco a poco empezando con ella allí, enseñándole un poquito acerca de cómo coger la guitarra, cómo tocar las cuerdas, etcétera, poco a poco con ella allí. Así que esperamos Qué que las lindo. dos se encaminen por el área de la música también. Bueno, en realidad que hagan lo que quieran, Sí, pero que la ¿verdad? música sea parte de su vida. Claro, por supuesto, cómo no. Y más cuando tienen un papá, pues que es maestro, si se diera, pero. Sí, claro que sí. Qué bien. ¿Tu familia está acá en Puerto Rico o tu familia también se emigró contigo? Mira, mi mamá vive aquí en Puerto Rico y mi papá vive allá en el estado de la Florida. Ellos no están juntos desde hace muchos años, pero ellos están, mi papá está allá y tengo algunos tíos allá en el estado de la Florida, pero la gran mayoría de mi familia está aquí, en Puerto Ah, Rico. okay. Pero, ¿y tu familia, tu vena musical viene de tu papá, viene de tu mamá? ¿De qué lado viene? De Mira, ninguna. de ninguna, de verdad que mi vena musical sale porque, pues, como tú dijiste ahorita, lo que está para ti, ¿verdad? Yo no recuerdo nunca haber pedido aprender guitarra o haber aprendido música. Un día yo estoy en casa de la que era mi abuelita, que en paz descanse, y llegó mi papá un día con una guitarra y me dice, mira, aquí tienes una guitarra, tengo un amigo que te va a enseñar dos o tres acordes. Y me trajo una guitarra y yo recuerdo coger...